Recién toqué el capricho número 5 en Do mayor o La menor de Paganini, que lo pueden obtener en el libro en donde están los 24 caprichos de Paganini. Este capricho tiene complejidades en arpegios y en saltos de púa, y en general toda la lógica para que usé para digitarlo, ya que el estudio está hecho para violín y no están escritos los cómo tocarlo en la guitarra, tiene que ver con la aproximación de la melodía siguiente y tratar de estar en lo posible cerca de lo que venía después. O sea, ver la partitura en cuando empieza, en dónde empiezas a tocar, pero ir viendo a dónde vas a llegar, si hay un cambio abrupto de posición y demás, como para ir llevando todas las melodías hacia ese cambio de posición sin hacer un salto. Eso lo que hace muchas veces es que las posiciones o las melodías tengas que tocarlas de un modo, no del modo que más fácil es, sino del modo que queda hilado a la melodía anterior. Y ahí es donde yo insisto en que ofrezco este desafío, porque estas partituras de música clásica, como digo en la introducción, no están interpretadas como se deben ni nada por el estilo. Simplemente son cosas hermosas que tienen melodías increíbles y tienen pasajes muy difíciles. Entonces está bueno buscar que el pasaje que tengas que tocar no sea una cosa ridículamente incómoda, pero sea lo que es lógico a tocar, y siempre siendo sincero de que que la posición que por ahí no te es conveniente aprenderla, porque justamente es la que no te sale.
También estoy seguro de que hay una manera de tocar con la púa y resumir algunas cosas sin hacer salto constante de púa. Yo hago todo el tema digamos, en downstroke y upstrokes. Todo el tema, donde el downstroke es a tierra y el upstroke es al aire. O sea, ta, 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 ta. Y eso hace que en ciertas situaciones no haga barrido entre cuerdas, sino que salte con la púa, respetando si me toca ir en el upstroke o en el downstroke. Todos estos estudios o partituras o canciones o música, yo la empecé a tocar a muy poca velocidad. Yo este lo toqué a 100 golpes por minuto. En las peculiaridades que puedo decir que tiene el tema, cuando lo vayan a estudiar, si más o menos ya estás tocando algo de melodías y de escalas en la guitarra, quizás todas las partes lineales como son cosas que te pueden brindar un respiro cuando lo tocas, porque ahí medio como que no pensás y aflojás los dedos y venís muy tenso, porque hay situaciones previas por ahí que son contracturantes. Por ejemplo, cuando haces, ahí aflojás. Bueno, ahí me equivoqué, pero ahí quiero explicar esto, que aflojás. Después hay, el tema está dividido en, digamos, tiene dos partes. La parte inicial se repite dos veces, como también sucede en el Moto Perpetuo de Paganini, como sucede en algunas en algunas cosas que voy a tocar en otras, en otros videos de Bach. Y tiene, digamos, otra complejidad, es la parte en donde termina la primer parte y empalma la segunda, que es en este lugar. Termina la primera parte. La primera parte es obviamente la que empieza, ¿no?, etcétera, etcétera. Y después termina en, bueno, ahora viene la segunda parte. Incluso en algunos, en unas notas no pisé bien, pero esta parte es compleja porque, lógico, quizás en vez de hacer, se podría hacer, pero del modo en que después tenés que terminar, te lleva a tener que ir llevando las melodías hacia ese lugar. Y te encontrás con cosas que no son usuales en el momento de improvisar, ponele. Pero por otro lado, al practicarlas y dominarlas por ahí, podés en algún momento que estás tocando, así sea, ya usé el, ya te sentís más sólido en ese lugar, porque has practicado algunas figuras que te indican de que por ahí vos podés ir y es probable que puedas hacerlo muy bien. Entonces insisto en esto de no tocar cosas ridículamente imposibles, porque es como cualquier incentivo, si es imposible desmotiva, sino tocar cosas que sean lógicamente difíciles y que vos sepas que debés aprender eso que es difícil. Otra parte que luego se complica es que luego de esta bajada, al principio, como digo, la segunda parte que viene así, etcétera, termina en una serie, perdón, una serie de arpegios que también hacen de la púa un moño. Sería luego de, ahora, acá. Thank you.
hay una nota que le pifié, pero bueno, quiero, como siempre digo, mostrar el ejemplo. Ahí a la vuelta de la esquina hay gente que lo va a tocar más rápido y más perfecto que vos. Simplemente vos estás acá con la guitarra tratando de hacer las cosas para aprender. Ese pasaje, del modo en que lo estoy tocando, te exige acá. Y es menos natural que vos como guitarrista vayas a practicar el... son cosas que nos asustan, porque no son cosas que vamos a querer toparnos con esas cosas. Entonces acá en este estudio aparece. Después de esta parte viene una parte más relajada, pero que el desafío en esa parte es tratar de tocarla ligada, de modo tal, ligado no en cuanto a la inflexión esta, sino a esto. O sea, dejar sonar las notas. Entonces, así como hay parte de este estudio que tienen complejidades en arpegios, en púa, en posiciones, en dedos, en tener que sostener los acordes y que suenen bien, la parte final, que es después de toda esta parte que último toqué, sería, o sea, después de... Después de esto. Acá vuelve la... Ahí está bien, ahí vuelve algo normal y relajado, pero desde ahí hasta el final es donde, al menos para mí, ese pasaje lo uso para decir, bueno, tengo que mejorar en dejar sonar las notas y tratar de sacar el dedo recién cuando lo necesito. Cosa que Robert Fripp enseñaba mucho eso. Es como un ahorro de energía y de movimiento en un dedo que no es necesario. Lo que le lleva al otro es estirarse más a veces y por ende desarrollar la elongación. Claro, que hay partes en donde te permite tener que... acá. Está bueno tratar de hacer que las notas duren. Entonces, y el final, que es la melodía octavada del inicio. El inicio era... Y el final está acá. La parte... hay dos partes acá para mí complicadas, que son... Primero, que el final, así como en la encrucijada este, que yo comenté cuando lo toqué, que está emulado, este tema, este capricho de Paganini está emulado en la encrucijada. Escuché o leí que el tema está inspirado, no, solamente el motivo este es el que copian, que en la encrucijada lo tocas en esta posición y acá no. La razón es porque primero me caía cómodo para luego empalmar el arpegio que sigue, que la segunda parte para mí
importante de este pasaje, y segundo, que es otra manera en donde yo tenía que aprender a tocar la misma melodía, pero un poco más incómodamente, porque cuando lo tocas en esta posición te cae natural los dedos. En cambio, cuando lo tocas acá, acá está todo bien, acá también, pero acá. Acá hay que abrir el dedo 2 y el 3 para que, digamos, para tocar la nota. Y además de abrirlo, hay que tratar de lograr de que el dedo permanezca lo suficiente para que toque bien la nota y suene igual. Si bien sabemos que las cuerdas, la misma nota que es tocada en diferente cuerda, diferente posición, a veces no suena igual, pero sin entrar en eso, es otra manera de tocar lo mismo y lo aprendes en dos posiciones, para luego empalmar con... acá. Acá. O sea, te va haciendo para atrás en el arpegio. Y también son posiciones incómodas, pero buenísimo que así lo sean. Bueno, espero que tanto el tema como la explicación haya sido claro, y les deje, si aún no sacaron las ganas, de ponerse a estudiar y a poquito aunque sea sacar estos temas que están bárbaros. Bueno, gracias. Comenten cualquier pregunta o duda o crítica, estoy para responder. Hasta luego.